Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy buenas, líder. A todo mi pueblo, a todas las personas que sintonizan Market, Economía y Negocio en todo el mundo, porque esto es planetario, este programa. Tú me tienes confundido. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Tú tienes un manejo de azul, de morado con verde. Y tú también. Tú estás azul hoy, tú estás azul. No, pero lo tuyo es verde y morado. El azul es el PRM, ¿oíste? No, pero este azul no es del PRM. Pero todo lo que es azul. No. Claro. Hay un azul específico. Y mira, tú tienes dos azules, la camisa y la corbata. Pero yo lo que tengo es una raya. Pero este azul, ninguno de los dos es del PRM. No. Ahora, ese es morado y el verde que tú tenías. Pero ¿cómo lo pasaste el fin de semana? Tú sabes que me acordé. Yo, tranquilo. Me acordé del amigo de nosotros, del vago. Porque el fin de semana uno vaguea. Te toca. El tercer mandamiento, sí. Pero sería bueno decir a las personas los otros dos para que el que no lo ha oído lo escuche. El primer mandamiento del vago, recuerden que el vago, señores, no de un golpe ni de karate. El primero es, nacemos cansados y vivimos para descansar. El segundo es, ama tu cama como a ti mismo. Y el tercero es, si ves a tu prójimo descansar, ayúdalo descansando. Pero vamos a hablar ahora no de descanso, vamos a hablar de la gente que genera todas las condiciones para que la República Dominicana esté bien, el Banco Central. Las condiciones financieras externas favorables conjuntamente con las medidas expansivas adoptadas y las mejores previsiones en el entorno internacional ante el desarrollo de las nuevas vacunas contra el COVID-19 contribuirán para que la economía dominicana alcance un crecimiento interanual en torno al 6% en este año, resalta el Banco Central de República Dominicana. República Dominicana sería el país de América Latina que más rápido recuperará su nivel de ingreso per cápita previo a la pandemia del COVID, como ha afirmado el Fondo Monetario Internacional, FMI. Expresó el Banco Central que la visión positiva de los mercados en la economía dominicana se comprueba con las exitosas colocaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda de bonos globales a tasas históricamente bajas y plazos más favorables por montos de 3.800 millones de dólares en septiembre del año pasado a 2.500 millones en este año y este mes de enero, que reduciría el servicio de la deuda en más de 1.100 millones de dólares en los próximos 4 años. Sostiene que parte del incremento en la relación deuda-producto interno bruto PIB tiene que ver con la disminución del producto interno bruto nominal en dólares, que pasó de 89 mil millones en el año 2019 a unos 78 mil 700 millones en el año pasado, 2020. Mira, destacar, Eddie, que caramba, la verdad que esta pandemia ha sido terrible. Ahí hablamos de que de 99 mil a 78, hablamos de 4, 5, 6, 7 años que decreció el PIB dominicano, una barbaridad. No obstante, hay una voz unísona, exceptuando el PLD, pero hay una voz unísona en el sentido de que este año va a ser de reactivación económica y hay proyecciones de un 6% de parte del Banco Central, de un 4.8% de parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, el Banco Mundial, pero además el gobierno también está optimista. La Fuerza del Pueblo ha dado también buenas predicciones. El sector empresarial, hay una voz unísona en el sentido de que vamos a crecer. Sin embargo, hay una variable que me preocupa, Eddie. ¿Cuál es? O la información que dio preocupado Pepe Abreu, en el sentido de que la economía dominicana, o de que se están perdiendo muchos empleos. Es una información preocupante. La verdad es que si el empleo no crece, de nada vale que se,
reactiva la economía si la gente no está trabajando. Y entonces hay una caída del empleo, despidos, de parte del sector empresarial como de parte del gobierno. El gobierno posiblemente, porque está en un proceso de limpieza, transparentización, eficientización del Estado Dominicano, y posiblemente el sector empresarial ha bajado el número de empleados por la situación económica difícil. De una y de otra manera, no cabe duda de que hay que hacer algo, porque así no se vale. Así no se vale, hay que tratar de que la gente empiece a trabajar lo más pronto posible para que sea una recuperación sana y que implique bienestar para todos. Bueno, como tú decías al principio de tu comentario, y no nos suscribimos solamente a República Dominicana, sino a nivel de todo el planeta, esta pandemia ha golpeado fuertemente las economías. Y cuando golpea la economía, naturalmente que tiene que haber despido. Yo estuve, Edmundo, el jueves en un centro comercial donde hay muchos negocios, más o menos un edificio de 4 plantas, muchos negocios. Y de verdad que se me entristeció el alma cuando fui a ese centro comercial, que un amigo tiene ahí un negocio, y cuando le dije, líder, pero todos estos negocios están vacíos. Solamente quedamos aquí, con toda honestidad, Eddie, lo que tenemos local propio. Pero todo, prácticamente el que estaba con locales rentados, todo el mundo se ha ido. Es decir, el mundo, cuando tú ves que todos esos negocios cerraron, que pueden tener 3, 4, 5, 6 empleados, se van, desaparecen. Tú te das un recorrido por la avenida Mella, por muchas avenidas, que son centros comerciales tradicionales, y te das cuenta que han cerrado mucho. Es decir, en realidad, lo que dice Pepe Abreu, el mundo, hay mucho desempleo. Hay que ver cómo el gobierno puede seguir nucleando para que se puedan reactivar estas empresas. Ayer mismo también, ayer domingo, a las 7 de la noche, vi un noticiario y estaban diciendo eso. Especialmente el área de los restaurantes, de la discoteca, de todo lo que tiene que ver con la diversión. Estaban diciendo que hay que hacer algo con ellos, y ellos incluso decían que no nos den nada. Lo que queremos es que el gobierno nos ayude a reactivar nuestro negocio y que flexibilice los horarios. Es decir, que parece que lo que dice Pepe Abreu con relación a la cantidad astronómica de desempleo es verdad, el mundo. Así es. Han cerrado demasiado negocio. Así es. Vamos a esperar que, ciertamente, las predicciones del Banco Central y de todos los organismos internacionales y nacionales sean una realidad. Lo primero que hay que hacer es resolver el problema del COVID. Así es. Hay que esperar que la pandemia, especialmente la vacuna, ayude a que la situación mejore. Este sábado pasado se cumplieron 5 meses de gestión del presidente Luis Abinader. Vamos a ver la valoración que tienen los ciudadanos en torno a estos primeros 5 meses con una historia de nuestra compañera Irene Javier. Las opiniones son diversas sobre la gestión de gobierno de Luis Abinader. Algunos valoran como positivos los primeros 5 meses del gobierno del cambio, calificando como buenas las intenciones de trabajo del mandatario. Muy bien, porque se ha visto lo positivo que ha estado trabajando sobre la pandemia. Está haciendo las cosas que los otros no han hecho. ¿Cómo qué? Está poniendo el aumento a los militares, estaba la medicina, la educación. Hoy está marchando todo como es. Bien, bien, todo lo que está haciendo bien. Diferente a estas valoraciones positivas, otros dicen que la economía ha decaído considerablemente y que el presidente Abinader no pasó la prueba. El gobierno se quemó. Se quemó. Esta fue la luna de miel más corta que se ha visto en el país. Después de tantos meses y hasta años de promesa, promesa y más promesa. Y al final lo están haciendo peor. Para mí, ahora mismo él no ha hecho nada, no ha tenido tiempo de hacer nada. Esto está mal en peor, esto es un cambio, y está un cambio para mal. Abinader lo que se ha enfocado en el turismo y ha dejado que al pueblo se lo lleve el diablo. El presidente Luis Abinader, candidato por el Partido Revolucionario Moderno, en los comicios del pasado año llegó al poder el 16 de agosto en medio de una grave crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19. Gracias a la novata del año, Irene Javier. Ahora vamos a ver un análisis de ese mismo tema del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Alexis Martínez. Como todas las políticas económicas, tienen su parte fuerte, su parte débil. En este caso, hay puntos positivos que resaltar.
Uno de ellos, obviamente, y eso es muy importante, es que se ha logrado paulatinamente ir reactivando la economía. Eso es un aspecto importante que obviamente va a tener un impacto en la recuperación de los empleos. Eso, aunque no ha sido a la velocidad que se esperaba o se quiere, realmente ha habido un moderado avance y eso es importante. El apoyo que han recibido algunos sectores, tales como el sector agropecuario, con una tasa cero en facilidades de financiamiento, también ha sido un elemento a destacar. Y obviamente, esos son de los aspectos a distinguir. Ha habido también, y se observa que ha habido un gran esfuerzo por fortalecer las instituciones en la República Dominicana. Eso obviamente genera mucho mayor tranquilidad desde el aspecto del manejo de los elementos económicos. Y eso también hay que saludar, por lo menos que se ha estado haciendo un esfuerzo por brindar un fortalecimiento en los esquemas de transparencia. Eso también genera un poco de tranquilidad en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país. Esos son de los aspectos positivos que se pueden destacar. También hay que destacar que tenemos una tasa de cambio relativamente estable. Aunque también, y como es parte también de las preocupaciones en sentido general, podemos señalar que se destaca desde el punto de vista no muy favorable, es que todavía hay preocupación con algunos sectores que en los meses en que se generó la nueva política del gobierno no se llegó a irradiar algunos sectores que esperaban algún tipo de ayuda o financiamiento de parte del Estado. Se quedaron algunos sectores desprotegidos, que la ayuda no ha llegado a la mayor amplitud con que se requiere. Y obviamente el tema de la deuda comienza a preocupar un poquito más. Aunque si bien es cierto que la deuda es una necesidad y que es una de las pocas ventanas que tiene el gobierno, al final, cuando se pase balance, siempre se va a cargar esa deuda al gobierno de turno, aunque sabemos que esa deuda en gran medida ha estado justificada producto de la realidad que ha estado viviendo el país y el mundo. Como siempre, Alexis Martínez, brillante en sus análisis. El presidente Luis Abinader entregó este viernes el Premio Nacional a la Calidad en el Sector Público a 10 instituciones del gobierno en reconocimiento a su desempeño y mejoras de los servicios en un acto organizado por el Ministerio de Administración Pública. Rosalba Escalante nos amplía. El mandatario entregó medallas de oro a la Dirección General de Presupuesto y a la Comisión Nacional de Energía por los avances logrados en la aplicación de criterios para mejorar el servicio público a los ciudadanos. Mientras que entregó el premio de plata a la Dirección Regional de Educación de San Francisco de Macorís. En esta ceremonia y con este acto, ponemos en valor a los entes y órganos públicos que muestran avances importantes en los servicios que ofrecen a los ciudadanos a través de esfuerzos de mejoras en la gestión. Los premiados de hoy se suman a una larga lista de excelencia que hace nuestro país mejor y nuestros servicios públicos más profesionales. Durante el acto también fueron reconocidos con medalla de bronce el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Politécnico Ángeles Custodio de Cristo Rey, la Escuela Flor del Campo en Santiago y el Hogar Escuela Luisa de Ortea de Puerto Plata. En nuestro país, el año 2020 representó el año del cambio, la esperanza de contar con instituciones públicas más robustas y que garanticen la calidad de los servicios y la satisfacción ciudadana, aún en circunstancias nunca antes previstas. Mientras que la Dirección Regional de Educación 07 de San Pedro de Macorís fue galardonada con medalla de plata. Esta edición nos convoca en medio de un contexto de crisis que definitivamente ha sido totalmente inesperado y que nos ha impactado y nos ha cambiado la forma de vivir, de relacionarnos, de trabajar. Ante un panorama de tanta incertidumbre,
cumplir con los parámetros establecidos de calidad conforme al modelo, que están a su vez basados en las prácticas universalmente aceptadas para una gestión de calidad, es en definitiva una gran muestra de voluntad. En esta 16ª versión de la premiación, el jurado destacó que a pesar de las dificultades por el COVID-19, las instituciones galardonadas se mantuvieron trabajando en mejorar su gestión y calidad de servicios. Gracias a Rosalba Escalante. Con el objetivo de cumplir con los compromisos del gobierno de eliminar la burocracia, los ministros de Industria y Comercio y MIPYMES, Víctor Hito Bisonó, y el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, sostuvieron una reunión donde acordaron mejorar los procesos de permisología con énfasis en zonas francas y estaciones de combustibles. Durante el encuentro, el ministro Bisonó afirmó que el trabajo entre ambos ministerios favorecerá el aumento del empleo, la dinámica de producción y el comercio, respetando nuestro medio ambiente y priorizando la seguridad de los ciudadanos y empresas. Esta es una reunión muy importante que hemos sostenido entre el ministro de Industria y Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente, con el propósito de tratar un tema que es de vital importancia y tiene que ver con la permisología de distintos aspectos, tanto en el ámbito de zonas francas como de estaciones de combustibles, con un compromiso que tenemos en el gobierno de reducir la burocracia para la tramitación de todos estos permisos, y me parece que hemos dado hoy un paso de avance de cara a ese objetivo. Estamos afinando los trabajos entre los dos ministerios para eliminar burocracia, fortalecer la permisología, pero más que nada para facilitar el empleo, la dinámica de producción, de comercio y sin lugar a dudas, el respeto a todo tipo de procedimientos, a temas de medio ambiente y de seguridad en los aspectos que tienen que ver con zona franca, con combustible y con todo lo otro que podamos nosotros aportar. Los funcionarios estuvieron acompañados por los viceministros Carlos Guillermo Flaquer, de Zonas Francas y Regímenes Especiales, y Ramón Pérez, de Comercio Interno, ambos del Ministerio de Industria y Comercio. Mientras que por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estuvieron los viceministros Eduardo Julia, de Gestión Ambiental, y José Ramón Reyes, de Recursos Costeros y Marinos, junto a Ramón Ernesto Mejía, jefe de gabinete. El Centro de Promoción e Importación de la República Dominicana, ProDominicana, trabaja en la creación de una ventanilla única de inversión para reducir tiempo y costos a los inversionistas, la cual se espera esté funcionando para el primer trimestre del presente año. La directora de ProDominicana, Viviana Ribeiro, detalló que la materialización de la ventanilla única es en coordinación con varias instituciones y se busca un soporte presencial como virtual en determinados sectores de la economía para ir gradualmente incorporando otros servicios para que los inversionistas tengan un acompañamiento integral en cada uno de sus procesos de gestión. No obstante, puntualizó que la implementación de una ventanilla única para la inversión respetará el rol que le toca jugar a cada una de las instituciones, pero identificando también las oportunidades de mejoras que tienen en los procesos, lo cual va muy vinculado al proyecto de gobierno eficiente y burocracia cero, proyecto que promueve el presidente de la República, Luis Abinader. La verdad es que, Eddie, es importante esto, ¿no? Oh, sumamente importante. Eficientizar el Estado es sumamente importante para que los negocios caminen rápido. Y nuevas inversiones. Eliminar, así llega más rápido. Correcto. Eliminar la burocracia, eliminar los escollos que históricamente ha impuesto el gobierno dominicano a los inversionistas, que una de las características de eficiencia de Estado es que las empresas duren lo menos posible para instalarse. Aquí, el proceso burocrático, la coima, el soborno, etcétera, etcétera, y todas las dificultades y todo el tiempo de ineficacia que se toma cada institución, pues provoca que lo que pueda hacerse en una semana se haga en 3, 4, 5 meses. Y cuidado. Y cuidado.
Y lo que le cuesta 10 pesos, le cuesta 100. Entonces, eso hay que eliminarlo, porque lo importante para el crecimiento económico no son los chelitos que da una empresa para instalarse, sino el crecimiento económico, la inversión económica, la creación de empleo que provoca cada vez que una empresa se instala en un país. Entonces, eso es lo que hay que impulsar. Y el Estado tiene que ser un catalizador, no un obstáculo de ese proceso. Porque la gente a veces cree, Edmundo, que la riqueza de un país es de esos ciudadanos de ese país, y eso no es así. Por ejemplo, a nivel internacional se conoce más Punta Cana que República Dominicana, pero yo le pregunto a usted, amigo televidente, ¿esos cuartos que ha invertido en Punta Cana son de dominicanos? No son de dominicanos. La mayoría de esos recursos que están ahí son de europeos. Mira, ahí hay mucha inversión en Punta Cana, en toda la parte este, que tiene que ver con la inversión mexicana. Ahí hay inversión canadiense. La inversión extranjera directa. Directa del mundo entero. Entonces, cuando usted facilita que su país se puedan hacer inversiones expresas, rápido, ¿qué quiere decir eso? El mundo ahorita estaba triste, ¿por qué? Porque se están perdiendo empleo. Todo ese empleo que se crea en el este, señores, hay que ver, Edmundo, lo que es la inversión extranjera. Que la única provincia, no digo ahora con la pandemia, pero antes de la pandemia, la única provincia de República Dominicana que no tenía ni un desempleado era la provincia de Altagracia. Y no solamente que no tenía de la provincia de Altagracia, sino que Edmundo, yo, usted, amigo televidente, conocemos gente de Neiva, de Barahona, de la frontera, del Cibao, que todos viven allá. ¿Y por qué? Por esa gran inversión. Entonces, yo te digo, yo fui diplomático y de verdad que a mí me dolía el alma ver que los diplomáticos dominicanos no saben lo que significa, señores, ser un catalizador de inversión. ¿Se van a beber vino? A beber vino y a hablar pendejada. Yo de mi dinero, con tres dominicanos más, cogíamos $1,000 mensual para hacer seminarios, para atraer inversionistas, porque cuando usted tiene moral y usted se respeta, usted no se va a ir para el del país de que solamente a que le paguen sin trabajar. Nosotros ahí hacíamos seminarios para atraer inversionistas a República Dominicana. Y si el presidente Luis Abinader hace eso, que supervise a todas las instituciones que se están creando para que sea expreso la instalación de empresas en República Dominicana, yo te apuesto, Edmundo, que en poco tiempo el crecimiento de República Dominicana será insólito. Mira, la República Dominicana es el país del Caribe que más inversión extranjera directa percibe. Pero si no tuviese todas esas taras que hemos mencionado, posiblemente recibiera el triple de lo que recibe. Claro. Y eso sí fuese un impulso impresionante para el crecimiento económico. Vamos a una pausa. El financiamiento es el proceso por el cual se proporciona capital a una empresa o persona para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que puedan ser ejecutados en sus planes. En el caso de las compañías, suelen ser préstamos bancarios o recursos aportados por sus inversionistas. A nivel empresarial, se presentan distintas fuentes de financiamiento. El financiamiento a corto plazo, este tipo de financiación, el plazo de préstamo es menor a un año, por ejemplo, los créditos bancarios. Financiamiento a largo plazo, el plazo para cancelar es mayor a un año o no existe una obligación como tal de devolver el dinero. Ejemplo de esta clase de financiamiento se realiza a partir de fondos de parientes o amigos. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.